El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Contravía. En la vereda la esperanza es con tus dedos, señores. Globo Televisión presenta su noticiero AMPM. Así permanece don José Eliseo desde hace 5 meses. En la vereda La Esperanza, Antioquia, junto a otros campesinos, buscan a su hijo y a otras 19 personas desaparecidas. Cantarán por los caminos y su voz resonará. Y así, en ese junio de 1996, conocí el drama de los desaparecidos de la vereda La Esperanza. Conocí al viejo don Eliseo Gallego, que buscaba a su hijo, Juan Carlos, o Juan Carlitos, como le decía el viejo, Juan Carlitos el catequista. 9 de julio se llevaron a mi esposo. También conocí a su hija, a Flor Gallego, que para ese momento tenía 2 meses de embarazo. En sus brazos sostenía a Seleni y junto a ella jugaban Claudia, la hija mayor, el mono y Juan Diego. Flor buscaba al papá de sus 5 hijos, Hernando de Jesús Castaño Castaño, desaparecido el 9 de julio de 1996. Contravía. 12 años más tarde, fuimos a buscar. Venga, para hacer un poquito de agua, le botamos esta agua, arregle unas platicos. Para... Están todas sucias estas, como no se han podido colgar. Estos se utilizaron en el evento para exhibirlas. ¿El año pasado? Sí, señor. El 11 de agosto. Ya. Este es mi tío. Este es mi hermano Juan Diego. ¿Cuál es este? Mi hermano Juan Diego. ¿Y tu tío? Este es mi tío, Juan Carlos. Este es mi hermano Juan Diego. Este es mi hermano Wilder, pero le decimos mono. Esta es mi mamá. Esta es Claudia, la mayor. Y ese soy yo y mi hermana la chiquita. Bueno, sí, Yasmín. Este es mi papá y... ¿Cuál es tu papá? Este. Ese es mi papá. Hola. ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo te fue?
¿Cómo te fue hija en el colegio? Bien. Sí. Yo quedé 2 meses y medio embarazo de la niña, cuando se llevaron a mi esposo. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Qué? Ella cumplió 10 años el 21 de enero. ¿Y tú cuántos tienes? 12. 12 años cumplió el 31 de enero. ¿Tú estabas en embarazo de ella y ella tenía 16 meses? Ella tenía 16 meses. Un año y 4 meses. Y la nena, un año. Yo tenía 2 meses y medio de embarazo. Ya. Ninguna de ellas conocieron el papá. Yo sí la conocí, pero no me acuerdo de él. Entonces, es como... Estas son pequeñas cosas que solamente se dejaron de todo, pero que lo dejamos como muy simbólico acerca de los hechos. Pues mira, esto es de las balas. Eso fue una hostigación a las 2 de la mañana. 2:30 de la mañana, 26 de junio, que llegó el ejército a la casa de mi papá, disparando indiscriminadamente sobre la vivienda. Esta es la Sagrada Biblia, la que fue prácticamente... Aquí ni siquiera la palabra de Dios escapó. ¿La bicicleta se mueve? Es de la de nosotros. ¡Ay, me encanta! Venga, mamá. ¿Ya sí ves? ¿Cómo está? Ya sé, no se encuentran. No saben, se van para la cancha. Sí, se nos embolatan mis hijos. Ojalá no venga por otro lado. A mi cuñado. ¿Y el mono? Hola, ¿sí está tan chiquiñado? Es una motivación. Hija, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más, hija? ¿Cómo has estado? Llena aquí, ¿se le ha ido bien? Mire. Dime que te duele, ¿en dónde andará mi madre? No tengo quien me consuele. Todos estos años han sido muy trágicos y dolorosos para mí, ya que el afecto de un padre no hace mucha falta, y aunque la mamá, mi mamá esté a nuestro lado y nos esté apoyando en todo momento, de todas maneras ha sido un gran apoyo para nosotros, ha estado en las buenas y en las malas, a pesar de las dificultades no nos ha abandonado por nada del mundo. ¿Qué ejemplo, o sea, qué enseñanza has tenido de ella? No, enseñanzas muchas. Muchas. Pero pues, una de ellas. Claro. Una de ellas. Una de ellas. Yo a pesar de los... De las circunstancias. De los trágicos momentos que la vida nos da, y muy duros, y nos golpeen duro en el corazón, hay que seguir adelante y sacar fuerzas no sé de dónde, y tener mucha fe en Dios y seguir para adelante. ¿Hace cuánto? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Juan José? Sí. Ay, ¿usted qué bien le pasó? Fue el 27 de diciembre, Andresito. Eso, es el que yo les digo. Ella es la esposa de él, ella es la suegra del hermano mío de Octavio. Suegra del sobrino mío, don Freddy. Sí. Bueno. ¿Qué están haciendo? Quedó muy bonito. Dándole una pequeña pintadita ahí, porque estaba como un poco... Haciéndole como un refuerzo. ¿Qué color no hay? Pero eso lo hicimos.
el 25, hoy vine a darle una retocadita a esta que estaba muy fea. Bueno, ¿y qué le vamos a, tía, qué le vamos a hacer a esta? Mi amor, hágale algo que quede. Vea, familiares míos es Octavio, que es mi hermano. Juan Carlos, que era promotor de salud. Y a Juan Carlos se lo llevan de acá. Juan Carlos se los llevan de aquí. De esta capilla. Y de esta capilla se alzan también que bajaba en la moto Javier Giraldo. Lo hicieron estrellar en la moto y así herido ya lo subieron al carro y más abajo el kilómetro lo bajan asesinado. ¿Cuál es su familiar? Leonidas Cardona Giraldo. Y es primo de Juan Crisóstomo Cardona y de Miguel Ancízar Cardona. Mi hermano se lo llevaron el 27 de diciembre del 86. ¿Esto tiene 86 del 1900, no, del 96. Qué pena. ¿Y quién qué se más? Lo llevó? Los paramilitares. En agosto de 1996, con las cámaras del noticiero AMPM, llegué a la misa que hacían los campesinos de la vereda La Esperanza, pidiendo el regreso de sus seres queridos. En medio de la ceremonia, don Eliseo Gallego se atrevió a señalar a los culpables. Esto pasa por causa de los paramilitares que subieron de abajo. Y así salió la noticia al aire en ese agosto del 96. Los que subieron fueron los hombres de Ramón Isaza. AMPM llegó hasta él, estaba de parranda y se le distingue fácilmente. El vallenato sonaba pero nunca acalló las canciones de hace 5 meses en la vereda por los desaparecidos. El jefe paramilitar me atendió en medio de una parranda vallenata. Cuando entré a su casa, le estaban cantando Compadre Ramón. La parranda se la ofrecían amigos, vecinos, ganaderos de la zona. Públicamente, en el pueblito de Las Mercedes de Puerto Triunfo, se la ofrecían como a cualquier hombre de bien. Todos sabían que don Ramón Isaza vivía y dormía en dicho pueblo, el jefe paramilitar más conocido de la región. Los únicos que no lo sabían eran las autoridades, que tuvieron que esperar a que Isaza se entregara voluntariamente. Después de la parranda y los tragos, me dijo algunas cosas que hoy no ha tenido la fortuna de recordar porque dice que perdió la memoria. En el momento en que me hablan de la vereda de la Esperanza, yo considero que el pueblo no puede quedar quieto, que la región no puede quedar quieta, que todos los ganaderos han impedido o han pedido a todas las fuerzas armadas de que se les colabore en el problema de la Esperanza. Ahí no ha habido ningún campesino desaparecido. Lo que pasa es que en el momento la palabra campesino la ha utilizado mucho. La fiscalía y los derechos humanos. Esa palabra la utilizan los derechos humanos porque la guerrilla, personalmente la guerrilla, utilizan ese idioma. Decir que desapareció, que mataron a un campesino, que mataron 5 o 6 campesinos. Pone la cara dura a la subversión porque todo el mundo en muchas áreas definitivamente son guerrilleros. Entonces, a ver, si el guerrillero es porque tenga las armas, el guerrillero es porque le colabore a la subversión, el guerrillero es porque lleve notas, el guerrillero es porque le colabora de una manera u otra, de todas maneras son guerrilleros. Entonces hay que tirarle duro. A nosotros nos están tirando duro en estos momentos porque somos autodefensas. Donde entren a un pueblo, a una región donde la autodefensa, donde todo el mundo es autodefensa, donde todo el mundo le colabora a la autodefensa, matan a diestra y siniestra porque somos autodefensa. Y eso mismo lo tenemos que utilizarlo en muchas partes del país donde todo el mundo es guerrillero. Contravía. El documental de Toribio logra reflejar no solo a Colombia, sino a toda América Latina. Los ganadores
de este documental son los propios protagonistas de la historia de Toribio. Holman Morris es el ganador del premio Nuevo Periodismo CEMEX FNPI. Contravía, nueva temporada, martes 11 de la noche, Canal 1. Llegaron unas personas a pedirme un dinero donde yo estaba, 25 millones de pesos. Yo les dije que no los tenía. Y en el camino me cogieron, me levantaron a machete. Hoy vine a marchar a reclamar nuestros derechos que se nos están vulnerando porque una persona, yo estoy calificado como discapacitado. Pero ¿qué gano yo con tener las cosas aquí en papeles? Y que ninguna entidad se pronuncie a darme lo que yo necesito. O a cumplirme con los derechos al que vivo. No lo justifiques. Haz lo justo. Contravía. ¿Cómo has visto estas... estas audiencias donde van y hablan esos paramilitares que dicen un poco de cosas? Pues, no, todo lo que ellos están diciendo es puras mentiras. Eso es como para que nosotros no nos creamos todo lo que ellos nos están diciendo, pero nosotros no creemos hasta ahora porque todo lo que ellos dicen son puras palabras falsas. Y en cambio nosotros estamos diciendo nosotros la purísima verdad. ¿Cuál es esa verdad? Pues la verdad es que fueron unos todos los que sellaron unos campesinos que se los sacaron de la casa a forzados. A llevárselo sin autorización de nada, no vinieron a decirnos, vea, aquí está este documento que vea que nos mandaron a por ellos, no nada, sino que calladamente decían y se los iban llevando sin autorización de nada. Venga, vámonos. Ay, me agarraron a mí. Van a llevar ellos todos. Ah, ¿y para qué vamos a dejar llaves? Sí, una pregunta, Flor. ¿Hace cuánto no subes a tu casa? Hace 2 meses. 2 meses. ¿Y hace cuánto no vives en tu casita? 8 años, desde el 2000. ¿Desde el 2000? Desde en febrero del 2000. Bueno. ¿Cuál es el camino? Ese. Ay, esta casa es muy bonita. Y aquí se llevaron un hermano. El 9 de julio de 1996. Llegaron 5 hombres fuertemente armados, todos diferentes, por diferentes partes. Cuando llegaron aquí, les aseguraron las armas y inmediatamente ya no las tenían, pues, apuntándonos a nosotros. ¿Y quiénes eran? Fusiles. ¿Paramilitares? Soldados. Paramilitares. Había uno que tenía pantalón verde oliva de la policía. Tenía una camiseta verde. Y los otros sí, había uno que estaba vestido color así, crema, pantalón y camisa, que era el que tenía el radio comunicación, el que se llamaba que aquí está el niño, que aquí está el muchachito, porque ellos siempre hablaban del muchachito. Y aquí fue donde inmediatamente él era el que hablaba y fue el que llegó preguntando que si aquí está el muchachito. Porque ellos llegaron y no dijeron nada, sino que de una llegaron y apuntándonos a nosotros con las armas sin hablar nada, sin decir nada, sino así. Entonces mi esposo les dijo, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Ustedes qué es lo que quieren? Entonces inmediatamente ellos dijeron, es que está el muchachito. Entonces inmediatamente nosotros dijimos que sí, que aquí estaba el niño. Les dije yo, no, ¿y ustedes a qué vinieron? Si yo les estoy mintiendo y si aquí han llegado a encontrar algo, ¿ustedes a qué vinieron? Usted no, si yo les estoy mintiendo, bien, pues mátenos. Mátenos. Eso no fue que vinieron ustedes. Entonces los tipos me miraban, de los uno al otro me miraban y me miraban. Había uno que solo la miraba, estaba asesinando a uno, sí. Pero creo que ellos tenían más miedo que nosotros. Nosotros estábamos desarmados, nunca hemos sido gente armada, y ellos tenían más miedo que nosotros.
porque esos eran, vigilen por allí, pilas allí, y eso era por un lado y otro, ellos tenían la inquietud impresionantemente, mientras que nosotros que éramos los que estábamos en medio de esas armas, aseñalados totalmente, en ese momento amenazados totalmente, que lo único que faltaba era que apretaran el gatillo porque todas las armas las tenían desaseguradas. Ellos parecían que nosotros éramos una bomba que no tenía ni tiempo. Porque te cuento que cuando me dijeron que fuera a arreglar el niño, que ellos iban a llevar el niño, cuando me dijeron eso, yo les dije, ¿ustedes para dónde van a llevar el niño? ¿A quién? Aquí al papá. Cuando salen con él, y cuando está arreglando, entra mi esposo. Y me dice, mija, que yo me tengo que ir con ellos. Para mí fue muy duro en ese momento. Yo inmediatamente dejé de cambiar el niño. Salí afuera, ahí estaban los otros sentados mirando todas las fotos que teníamos. Yo les dije, ¿ustedes por qué me van a llevar a mi esposo? Miren todos los niños que yo tengo y yo estoy en embarazo. Ellos me miraron, pues, 2 meses y medio de embarazo, no era para mostrar un embarazo, ¿sí? Entonces, me dijeron, señora, sí, lo vamos a llevar. Yo le dije, no, él lo lleva, nosotros que llevan los campesinos. ¿Por qué se llevan el hombre que trabaja? Mire el que tiene, le den las manos sucias de su trabajo, su peinilla terciada, su lima, sus botas, su ropa de trabajo. ¿Ustedes por qué están llevando a los campesinos? ¿Por qué no van y buscan los de fusil? Y yo le mostraba a todos esos montes, le decía, ¿ustedes por qué no van y buscan los de fusil? Métase en esos montes y enfréntese con los guerrilleros. Ármese y enfréntese y peleen con los que están contra ustedes y ustedes contra ellos que están peleando, peleen con ellos. Pero ¿ustedes por qué hacen eso con los campesinos? Bueno, a mi esposo lo obligan a que llevar el niño. Y dijeron, tómelo en sus brazos. Y yo le empaqué la ropita. El niño lo tomó mi esposo en sus brazos, el mono, que es el niño que tenía 4 añitos, el niño salió pegado de las piernas del papá. Papi, yo me voy con usted. Y él lloraba, lloraba. Ya llegó un paramilitar ahí, en ese patio de ahí. Lo cogió la cabeza y lo tiró por allá, le dijo, usted chino, no va por allá. Lo único que yo podía hablar con mi esposo fue, es que no hay palabras en ese momento. El dolor es tan duro que no va para nada. Es muy duro. Lo único que recuerdo en esos momentos es que mi esposo lo único que alcanzó a decirme en ese momento, mi hija, hasta luego, cuídese mucho. Pues, fueron palabras muy esenciales. Y yo le dije hasta luego, que la Virgen me lo acompañe. No pude decirle más. Fue muy duro. Después de que... de esta historia que acaba de contar Florinda, casi 5 meses más tarde, me encuentro con el paramilitar Ramón Isaza, a quien entrevistamos en ese momento exactamente hace 11 años, 10 años, quien nos informa y nos confirma de la muerte de las personas de La Esperanza. El grupo de Ramón Isaza aceptó que asesinó a 17 personas que eran buscadas en Carmen de Viboral, Antioquia. Ante la evidencia, las familias piden que al menos les devuelvan los cuerpos para que descansen en paz. Entre junio y octubre del año pasado, de la vereda La Esperanza, Antioquia, desaparecieron 17 personas. En esa oportunidad, los campesinos se movilizaron para pedir por ellos. La esperanza es que los otros, la esperanza, que ellos regresen otra vez, porque yo veo que ellos están vivos. 9 meses más tarde, la respuesta la tenía Ramón Isaza, un jefe paramilitar. Si eran campesinos, estamos dispuestos a pagar lo que sea, pero si eran guerrilleros, no. Y uno de sus hombres fue más allá. Los desaparecieron, obviamente están muertos. La ruta hasta el campamento paramilitar de Ramón Isaza fue mucho más fácil que el camino a los familiares de las víctimas para llevarles la triste noticia. Ahí no vive ninguno.
y era la esperanza de que mis hijos volvieran a ver a su padre, muy duro. Pero ya no será así, pues los 5 hijos de Florinda Gallego son huérfanos, incluida la recién nacida que no conoció a su padre. Más abajo, también quedaron las lágrimas de los dolientes de Luis el Chancero, los de Juan Carlos el Catequista, los del Tendero y los de otros 12 colombianos, así como sus ranchos abandonados. Y le pedimos a esa gente de que nos devuelvan el hijo cuando sea muerto. Ya hicieron lo que hicieron, pero esa gente, esa ayuda hay que perdonarlos, Posible. Hoy la Cruz Roja Internacional pidió la buena voluntad de la gente de Isaza para que entregue los 17 cuerpos, pero por ahora él permanece entregado a su parranda vallenata. Todo esto era cantidad de matas hermosas. Esto era puras jardineras, el café era así llenito de café. Se cogía muchísimo café en ese tiempo. ¿Se acuerda, Selene, que tiene una foto aquí donde está todo regado de café y lleno de café? Estabas caminando. ¿Te acuerdas, Claudia, cuando descortabas café en la máquina, ayudabas a regar el café, recogías el café, le dabas de comer a las gallinas, a los pollos? ¿Qué te acuerdas? ¿De los años que viviste? Me acuerdo cuando mi papá a eso se sentaba en el corredor ahí con los trabajadores a escoger el café y luego quedas a sacarlo acá al sol que para que se secara, para luego venderlo. Me acuerdo de una foto que él una vez trajo unas mulas que para bajar el café abajo. Entonces en eso tenía una cámara y aprovechó así y nos tomaba a nosotros tres los que estamos, Juan Diego, Mono y yo. Y nos tomó una foto acá y encima de ellos y fue un recuerdo bonito de él. ¿Qué piensas de qué piensas ahora? ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, pienso que creo que la violencia en Colombia y la guerra que se ha generado ahora no es muy injusta. Y además que se desquita con los campesinos, con los que no tenemos nada que ver con esta guerra, que solo se desquita con nosotros y no hace más que hacernos daño siempre y a pesar de que hacen sus crímenes y matan y todo y niegan todo y no aceptan la realidad de que ellos fueron los que lo hicieron y que deben decir qué fue lo que sucedió, sino que hacen todo como si fuera, no hubiera pasado nada. ¿Y nosotros qué? Fuera de las madres y los hijos, ¿qué? Nos quitan el derecho de tener un padre, de tenerlo siempre a nuestro lado, ni siquiera, por ejemplo, yo. Un caso así especial, por ejemplo, el día de mis 15. Así que el anhelo de tenerlo hacia mi lado, que bailaré paz con él, de tenerlo ahí al lado. Contravía.
El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Contravía. En el programa pasado reconstruimos la tragedia de los campesinos de la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral, Antioquia. Les contamos cómo los recordaban en ese agosto de 1996. Cantarán por los caminos y su voz. Les contamos también que ese día hubo disparos en la carretera y que intolerantes pretendieron amedrentar a los manifestantes. Eran tiempos de terror. Para la gente aquí reunida, los disparos fueron provocación del ejército. Para el ejército fueron de la guerrilla. Otros dicen que fueron de los paramilitares. En síntesis, los disparos no pudieron intimidar a la gente de la vereda de La Esperanza, que siguió denunciando la desaparición de sus amigos por parte de los grupos paramilitares. Don Eliseo Gallego, padre de dos de los desaparecidos, señaló a Ramón Isaza, jefe paramilitar del Magdalena Medio, de ser el culpable de la pérdida de sus hijos. 5 meses más tarde, en 1997, le pregunté a Isaza sobre la suerte de los campesinos de la vereda La Esperanza. Si eran campesinos, estamos dispuestos a pagar lo que sea, pero si eran guerrilleros, no, porque estamos en una lucha antiguerrillera y como autodefensa campesinas. Si el guerrillero le cae de malas y si nosotros nos caemos con el guerrillero de malas. Y uno de sus lugartenientes fue más allá. Los desaparecieron, obviamente están muertos, porque pues, lentamente muertos, porque eran guerrilleros y no, pues, no los podían dejar. Ahí como me dejaron a mí, no los podían dejar a todos. Es decir, a Juan Carlitos Gallego, el catequista, al chancero, al esposo de Flora, todos los desaparecieron. Con esa triste noticia fuimos junto con la abogada Liliana Uribe a darles ese mensaje a los campesinos de La Esperanza. En la entrevista Freddy le confirmó que todas las personas, ellos las habían matado. Ay, no vive ninguno. Yo siento, ya sentiría el golpe, lo siento, pero ya eso lo me lo ha pasado porque ya uno ya tiene que resignarse. Uno se resigna ya todo, ya no hay más remedio. ¿Ya qué va a ser? Si yo sigo así, no. Entre 2 o 3 meses voy para el cementerio también. ¿Por qué? Porque la enfermedad que uno coja, nada más de solamente se lo llena una pena moral. Eso es lo que me estaba matando a mí, la pena moral. Esto ocurría a mediados de 1997. Don Eliseo Gallego efectivamente moriría de pena moral en octubre de ese mismo año, sin saber dónde están los restos de sus hijos. 12 años más tarde, volvimos a la casa donde dimos esa triste noticia. Ay, esta casa es muy bonita. Y ahí está. Sí, eso, mira. Pasa, ¿cuál?
Contravía. Esta fue la programación de hace 11 años. Cuando estábamos en la misa, claro, recordando a los desaparecidos. La banda del municipio de San Carlos, reflexión sobre la situación de derechos humanos, y al final canta Pasajeros, grupo musical Pasajeros. El proceso penal que se siguió, que se sigue aún por la detención y desaparición de 16 campesinos en la vereda La Esperanza, tras 11 años de ocurrencia de los hechos, es un proceso que aún se encuentra en la impunidad, diríamos en términos generales. De hecho, solamente en el año 2003 se vino a dictar medida de aseguramiento contra Ramón Isaza. Las autoridades de policía judicial nunca lo capturaron, solamente ahora en el marco del proceso de desmovilización y de justicia y paz vino a contar en una diligencia indagatoria, vino a contar algo que de hecho ya las autoridades judiciales y los familiares de las víctimas y los representantes ya sabíamos, y era el compromiso que en esas desapariciones forzadas tenía la Fuerza de Tarea Águila del ejército que operaba en la zona. Tenemos una situación que es grave, diríamos, y es que este proceso, donde se ha documentado, se ha tenido clara, se ha establecido la responsabilidad tanto de la fuerza pública como de la estructura paramilitar liderada por Ramón Isaza, frente a él, frente a Ramón Isaza, el proceso ya viene a la ley 975, o mal llamada ley de justicia y paz. Allí Ramón Isaza ha, contrario a lo que había dicho en un principio hace ya 10 años, negó que él hubiese comandado, dirigido esa operación, se la atribuyó al general Manosalva Flores, al mayor Hernández, ambos muertos ya, o sea, no tendrían ninguna posibilidad de ser sancionados por la autoridad judicial. Igualmente se la atribuyó a un hijo suyo, a Omar Isaza, que también está muerto. Entonces sigue la dinámica que estamos viendo en todos estos procesos de justicia y paz, es que cuentan una verdad muy al estilo de ellos, donde efectivamente no se logre decir exactamente qué pasó ni quiénes son los responsables, o cuando lo dicen, establecen que los victimarios están muertos. Isaza o el viejo se entregó en el mismo sitio donde lo encontramos hace 11 años, es decir, en Las Mercedes. A decir verdad, todos sabían que uno de los jefes paramilitares más buscados del país se la pasaba y prácticamente despachaba desde Las Mercedes. Ricardo Arias, Óscar Arboleda y Wilson Borja. Tercero. El 28 de julio del 2004, Ramón Isaza, junto a los jefes paramilitares Mancuso y Ernesto Báez, se presentaron al Congreso de la República en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Continúe, señor secretario. Buena parte de estos aplausos provienen de congresistas que hoy están detenidos, prácticamente por ser subalternos de estos jefes paramilitares. Esos aplausos hacen que los jefes paramilitares pierdan la memoria y olviden constantemente sus crímenes en las audiencias de justicia y paz, y sigan llamando a sus víctimas como dados de baja en supuestos combates. ¿Don Ramón? Una lista de víctimas, entonces, para los paramilitares, primero para que el listado. Entonces procedemos. Son aproximadamente cerca de 350 personas. Isaza también se llevó hace 12 años de la vereda La Esperanza a este niño, que vimos jugando en ese entonces entre revólveres y cartucheras. Flor Gallego recuerda la historia del niño. Mire, ¿usted por qué tienen ese muchachito aquí? Yo le dije inmediatamente a ellos, porque ustedes se llevaron al papá y la mamá y dejaron el niño abandonado, y el niño, como al vecino que le entregaron el niño, ustedes le dijeron que ustedes volvían a por él.
Ellos con miedo siempre entregaban el niño a unos y a otros. Se lo entregaban a un vecino, a otro, y ellos se iban desplazando por miedo a lo que sucedía. Aquí llegó el niño en mis brazos y me dijeron que lo cuidara hasta el otro día. Y nadie volvió. ¿Quién iba a volver si no tenía familia? Yo no tuve nada más que hacer. En el momento que me trajeron ese niño, yo no quería recibirlo. Pero me ponía a ver, a mirar el rostro, a mirar esa criaturita indefensa, sin papá, sin mamá, sin familia. Yo pensé en ese momento, lo único que se me vino en el momento fue mis hijos. Yo decía, pero que fuera de mí, que pasara algo, que nadie, todos rechazan a mis hijos. Y yo con esta cantidad de niños que tengo. Entonces yo le dije, sí, yo cuido al niño. Al otro día viene mi hermano, Juan Carlos, y ve el niño. Entró a la sala y vio el niño que estaba en la hamaca. Y me dijo, oiga, usted, ese niño, ¿por qué aquí? Le dije yo, no, el niño lo trajeron, que juegan, que se lo llevan. Me dijo, es que ese niño no puede estar aquí, no puede estar ni en la vereda, no puede estar en ningún lado. Ese niño hay que entregárselo al bienestar familiar. Yo voy a hablar eso. Y mi hermano habló eso en el bienestar familiar, él denunció eso en la personería. Y sí vinieron a buscar el niño, pero la gente tenía todo el miedo, el pánico de tantos que se había llevado, de tantas cosas que le han pasado y ya mucha gente se había desplazado de la autopista. Entonces la gente se negó. El bienestar familiar de la zona en 1996 no se quiso hacer cargo del niño. Sabían que los paras estaban buscando al menor y que nada se movía en el Magdalena Medio sin su consentimiento. Ya los paramilitares se habían llevado a los 19 campesinos de la vereda, incluyendo al papá y la mamá del infante. A continuación, revelamos la terrible historia que rodea los primeros años de vida de este niño, que hoy debe tener 12 años. La historia la cuenta su padre. Pues, yo era guerrillero del EPL, de Urabá. De Urabá me trasladaron para acá, para los lados de La Esperanza. Ahí estaba yo, cuando pues les dijeron que yo estaba por ahí. Fueron, me agarraron a mí, me agarraron. Entonces, bueno, y ahí me vine con ellos. Bueno, ya ahí, yo, pues, dije que les colaboramos y tal, y yo le dije que sí, que yo les colaboraba en lo que fuera. Entonces, pues yo empecé con ellos, a trabajar con ellos, a trabajar. Entonces, pues la gestión mía, trajeron a la señora mía, trajeron a mí. Entonces, de ahí, el niño me había quedado por una casa. Entonces, a los 4 días de haberlo, me habían cogido a mí. Entonces, le mandaron a la señora mía por el niño. Yo sí, don Ramón le dio un número de teléfono para que la llamara acá a ver cómo, si estaba el niño ahí o cómo, en qué forma estaba o para dónde se iba ella, en caso de alguna cosa pues de gravedad. Entonces resulta que cuando ella se bajó, están unos tipos esperándola, le echaron mal, se la llevaron. ¿Guerrillero? Sí, guerrillero. Entonces a los ocho días llamó el comandante Marco, llamó que me entregaran la señora, pero que si yo iba a reclamarla. Entonces yo dije que no, que yo no iba porque a mí también me cogían y me mataban. Entonces no quise ir, que mejor no iba. Entonces el niño, al ver el niño ya estaba también perdido, entonces le dije a don Ramón, le pedí la colaboración de que me ayudaran a rescatar al niño. Pues ya rescatando al niño ya me sentía yo más bien, entonces podíamos trabajar más bien. Entonces él me dijo que sí, que me colaboraba, que el niño lo recuperamos. Entonces lo fuimos, sacamos un grupo, lo fuimos y rescatamos al niño. Estaba como una hora en la autopista, lo tenían escondido. Inclusive ya... ¿Cómo fue ese rescate? El rescate fue, pues, el niño lo tenía en una casa, lo tenía una señora, a una hora de la autopista para arriba de La Esperanza. A una hora nosotros nos dimos de cuenta. Entonces llegamos a esa casa, ya tenía el niño. Cogimos el niño y lo trajimos. ¿Pero hubo enfrentamiento? ¿El enfrentamiento? No, el enfrentamiento fue primero. Un enfrentamiento que tuvimos para allá. Primero que eso. Ya. Y entonces de ahí los traímos el niño. Inclusive ese día los cogimos unos guerrilleros también. Los trajimos. Puro guerrillo. Pues la gente que se ha perdido allá, son puro guerrillero, no como dicen
como dice la guerrilla. Y se han perdido un campesino, que tal. No, puro guerrilleros los que se han... ¿Y perdidos se quedaron? ¿Se quedan? No, claro, porque un puro legítimo guerrillero, pues. ¿Y cómo se está criando el niño? Es decir, ¿Cómo se está criando el niño? ¿Será ese es el consentido de las autodefensas de...? Sí, sí, claro, es el consentido de la autodefensa acá y que pues el niño hasta ahora pues no le ha faltado nada, está todo bien y... ¿Se la pasa con todos ustedes? Sí, con todos nosotros, nos quieren mucho el niño, que me quieren mucho a mí. Entre Ramón Isaza y alias El Costeño dicen haber desaparecido a los 19 campesinos de La Esperanza. El niño, según estas versiones y otras recogidas, sigue viviendo con la hermana de Ramón Isaza, la que se considera la madre del menor y que dicen le ha brindado todo, pero que aún no le ha contado la verdad sobre su pasado. Isaza dice que luchará para que Damián Andrés, como lo llama, se quede con su hermana. Hoy, nadie sabe dónde se encuentra el niño. Ante la ley, el menor está secuestrado. Su padre, alias El Costeño, murió hace unos años como paramilitar en combates en el departamento del Tolima. Periodistas en diferentes ocasiones han preguntado al bienestar familiar sobre este caso y aún no hay una respuesta. Contravía. El documental de Toribio logra reflejar no solo a Colombia, sino a toda América Latina. Los ganadores de este documental son los propios protagonistas de la historia de Toribio. Holman Morris es el ganador del premio Nuevo Periodismo CEMEX FNPI. Contravía, nueva temporada, martes 11 de la noche, Canal 1. Las víctimas tienen derechos. Ingrese ya a la página www.hazlojusto.org. No lo justifiques, hazlo justo. Contravía. Vamos a entrar al municipio de... pasar por el municipio de Santuario. Una zona bastante caracterizada por la presencia paramilitar. Bases paramilitares hubo durante muchos años y hoy es una zona realmente controlada por ellos. ¿A cuánto estamos de Medellín? A una hora y 10 minutos. ¿Qué es lo que hay hoy, Liliana? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es la cita que tienes? Para la vereda de La Esperanza, donde los familiares van a hacer un acto de memoria desde el río hasta la capilla, haciendo alusión a o visibilizando que Ramón Isaza, según lo ha manifestado, arrojó las víctimas al río, a varios ríos de acá que cruzan esta autopista, entre ellos el Samaná, el Calderas, que es de donde vamos a salir, y el río Magdalena. Vea, acá con el ánimo de arrancar. Qué bueno, listo. Si quieres que alcanzamos a llegar. Se nos paramos y todo por llanta. Ah, sí. Lo primero que vamos a hacer hoy es que nos vamos a acercar al río Cocorná. El río Cocorná ha sido testigo, como decía la lectura de Semia, de muchas historias. Ha visto transformar, cómo la vereda se transforma, ha visto crecer a todos sus habitantes, pero también ha sido testigo de la partida de muchos. Por sus aguas han bajado muchos de nuestros habitantes. Entonces hoy queremos que todos
podamos acercarnos a ese río y darle un nuevo significado, contar nuevas historias para nuestros jóvenes y nuestros niños allí. Vamos a lanzarlos todos y vamos a manchar el río con esperanza, con vida. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Flor. Soy un familiar de los 16 detenidos y desaparecidos y más uno asesinado de la Vereda La Esperanza. De lo más duro y lo más cruel que sucede en nuestra región es que no hemos tenido ningún apoyo del Estado. El Estado no ha hecho nada a 11 años que llevamos de denuncia, de búsqueda de nuestros familiares. Lo que hemos tenido que pasar, nuestro dolor, nuestra angustia, todo lo que nos ha sucedido con la desaparición, el desplazamiento, lo que hemos tenido que pasar, lo más duro, es que donde a veces se conoce el hambre amontonada, porque yo lo digo por mí misma, lo que nos ha tocado con esta vil guerra, donde el Estado dice que hace mucho por las viudas, que trabaja mucho por la población pobre. Y este es el momento que yo puedo decir directamente, es mentira, es falso, porque mi testimonio desde mí misma no es verdad. La desaparición forzada es una desaparición muy cruel, muy dolorosa, es una desaparición donde sigue nuestro dolor, donde no es un muerto que se entierra y a los 8 o 15 días ha pasado nuestro dolor. La desaparición es un dolor donde seguimos en un duelo. Un duelo que no se nos ha acabado. Nosotros no nos podemos olvidar de quienes nos quisieron, nos amaron y trabajaron y lucharon por nosotros. Eso lo debemos de tener muy claro y yo lo tengo muy claro de que esa es nuestra realidad. Estaba llorando un niño, lamentando su dolor. Falta de un lugar para llevarle flores, la comunidad quiso construir un monumento que lo recordara y que fuera testigo también de lo que ha pasado en la vereda. Este es el monumento. Ahí está cada uno de los nombres de las personas que desaparecieron en la vereda. Mando a mis hijos es que
los amo demasiado. Es demasiado, los amo. Es el mayor tesoro que tengo. Fue lo mejor que Dios me regaló en la vida. Es por quien he luchado, me he esforzado. Por quien me he envejecido, luchando duramente por ellos. Porque gracias a ellos, ese ha sido mi mayor esfuerzo. Gracias a ellos, a esa vida que Dios me regaló, esos 5 hijos, es una lucha dura y difícil. Pero mis hijos me dan tantas cosas tan lindas que no hay como forma de mirar, como, no hay palabras como para decir todo lo lindo que ellos han sido conmigo. Contravía.